Francia de 1994 podía ser visto por las carreteras británicas por segunda vez desde que todo comenzó en 1903. La carrera se iniciaba en Lille y pasaba por Gran Bretaña antes de descender por la costa occidental de Francia hacia los Pirineos, por las rutas habituales. Después cruzaba el Languedoc hasta alcanzar los Alpes y sus difíciles puertos, terminando en París. La etapa prólogo se celebraba en Lille, una etapa de 7 kilómetros y 200 metros. El mejor tiempo lo había registrado Armand de las Cuevas, con 8 minutos, 13 segundos y 38 centésimas. Bormann iba a toda velocidad, iba a ser una gran carrera la de Bormann. El tiempo de referencia de las Cuevas iba a quedar absolutamente pulverizado. Esta era la llegada de Tony Rominger, el corredor que había vencido a Miguel Indurain el año anterior y había llegado con grandes esperanzas de ganar el Tour. Pero su tiempo estaba ya lejos de la marca de Chris Bormann. Rominger no se iba a acercar a la marca y quedaba segundo a falta de la llegada de Indurain. Miguel Indurain lo intentó, pero no pudo mejorar el tiempo de Chris Bormann. Miguel Indurain había sido batido en una etapa prólogo por primera vez en los últimos tres Tours de Francia. No vestiría de amarillo y Chris Bormann sería el primer líder británico del Tour desde hacía más de 30 años. En la clasificación general, Miguel Indurain quedaba a 15 segundos de Bormann. Comenzaba la primera etapa con 234 kilómetros desde Lille hasta Armentiers. El grupo se acercaba a la meta con Nellissen a la cabeza buscando la victoria. A menos de 200 metros para el final, el grupo chocó con un policía de seguridad. Hombres como Jalabert o Nellissen acabaron en el suelo. Abduyaparov fue el ganador de la etapa. La seguridad en el Tour quedó en entredicho. Fue uno de los comienzos más dramáticos del Tour de Francia. En la segunda etapa, Abduyaparov fue derrotado por el sprinter Jean-Paul Van Poppel. Ello hacía que Chris Bormann conservase el maillot amarillo. La etapa tercera, una contrarreloj por equipos de 66 kilómetros, puso en dificultades al equipo GAM. El propio Bormann tuvo problemas con el manillar y Greg LeMond pasó por dificultades en la escalada. LeMond no pudo mantener el contacto con su equipo a medida que la costa de Gran Bretaña se iba acercando tras las aguas del Canal de la Mancha. Los corredores se aproximaban a la meta y la etapa se la llevó el equipo GB. Bormann perdía el maillot amarillo de líder en favor de Johan Musiu. Indurain era segundo. Este era el recorrido de la etapa que saldría de Dover, pasando por Canterbury, Ashdown Forest y llegando finalmente a Brighton. Francisco Cabello, del equipo Kelme, protagonizó una escapada que finalmente le dio la primera victoria de etapa en el Tour de Francia. El maillot amarillo pasaba al tercero de la etapa y compañero de equipo de Musiu, Flavio Vancella, por 4 segundos de diferencia. La segunda etapa en Gran Bretaña tenía 182 kilómetros. El sprint final se lanzó desde muy lejos. Iba a haber una gran lucha en el sprint final. Abduyaparov, Ludwin y Minnali iban a ser los protagonistas. Ludwin hizo todo el trabajo, pero fue Minnali finalmente quien consiguió la victoria en la etapa. Ludwin fue segundo. La sexta etapa tenía un recorrido de 265 kilómetros hasta la capital de Bretaña, Reims. Cuando quedaba poco para llegar a la línea de meta, se producía una escapada. Gianluca Bortolami iniciaba el ataque y Tim Yates salía detrás de él. Frankie Andrew les acompañaba. Bortolami continuaba su camino hacia la victoria. Comenzó a ser conocido después de ganar un par de etapas y la Vuelta a Inglaterra hacía unos años. Abduyaparov estaba en el grupo, pero no le iban a alcanzar. Gianluca Bortolami se iba a llevar la etapa, mientras que el reloj iba a decidir para quién sería el maillot amarillo. Finalmente fue para Yates.
última etapa, Johan Musio consiguió sacarle 6 segundos a Yates en la llegada, con lo cual volvió al liderato como ya hizo 3 días antes en Gran Bretaña. Yates estaba a 6 segundos y Bortolami a 7. Tras la siguiente etapa hasta Trevisac, Musio conservaría el liderato con 5 segundos de ventaja. Yates se quedaba a 10 segundos. Estos hombres iban a perder su posición de privilegio tras la contrarreloj entre Prigues y Bergerac de 64 kilómetros. Chris Bormann no hizo una buena carrera. Tony Rominger tuvo problemas. Tenía que recuperar el tiempo perdido. Miguel Indurain pasaba como una centella junto al campeón del mundo Lance Armstrong. Todo ello después de solo 16 kilómetros de carrera. Tony Rominger había perdido ya más de un minuto. Hacía demasiado calor y el grado de humedad era tan elevado que era una tortura correr en esas condiciones. Quedaban 10 kilómetros para que Indurain llegara a meta. Iba a doblar a un nuevo corredor, Armand de las Cuevas. La batalla entre Indurain y Tony Rominger se había reducido a nada porque Rominger seguía perdiendo tiempo y ya estaba a casi 2 minutos. A pesar de todo, Rominger iba a doblar a Franco Bona. Pero Miguel Indurain estaba encontrando su mejor momento de forma. El mejor tiempo era el de Thierry Marie, con 1:20:43. Rominger lo iba a superar con facilidad. Johan Musiu iba a perder con seguridad su maillot amarillo. Llegada a meta, Tony Rominger aventajó a Thierry Marie en 2:45. Era el nuevo líder, aunque por poco tiempo. Miguel Indurain seguía demostrando que es un gran contrarrelojista. Todos habían sucumbido al calor, excepto Miguel. La contrarreloj fue extraordinaria y el tiempo asombroso. Indurain iba a conquistar el maillot amarillo y además había metido 2 minutos a Tony Rominger en esta contrarreloj. De las Cuevas fue tercero y Thierry Marie cuarto. En la general, Indurain aventajaba en 2:28 a Rominger y en 4:40 de las Cuevas. Décima etapa, de Bergerac a Cahors, con 160 kilómetros y medio de recorrido. El clima era extremadamente húmedo. Los hombres del equipo Banesto constituían una imagen familiar, ayudando a Indurain a mantener su ventaja sobre algunos hombres. Jackie Durán protagonizó una pequeña escapada hacia la meta. Intentaba separarse definitivamente del grupo de cabeza. Durán intentaba un último esfuerzo a 5 kilómetros de la llegada. El campeón de Francia, Jackie Durán, ganaba la etapa seguido por Serpellini y Stephen Hodge. Bortolami era cuarto. En la general no iba a haber grandes cambios. En la undécima etapa, el Tour entraba en los Pirineos. Por fin llegaba a la montaña.
hubo varias metas volantes para los sprinters. Habíamos dejado atrás Lourdes y nos acercábamos hasta el ascenso que conducía hasta Hakatán. Un primer grupo sin corredores importantes protagonizó la escapada. Pero pronto fueron absorbidos. En la ascensión, Miguel Indurain marcaba el ritmo seguido de Piotr Grumov. Por delante había saltado Marco Pantani. Arrastró a algunos corredores mientras que por detrás se quedaban corredores como Tony Rominger. Luke Leblanc intentaba enlazar con el grupo de Indurain. Rominger había sido incapaz de responder al ataque lanzado por Indurain, con Pantani todavía por delante. A 5 kilómetros de la llegada, Pantani tenía 22 segundos de ventaja sobre el grupo de Indurain. Armand de las Cuevas tenía problemas para seguir la estela de Indurain. Luke Leblanc aguantaba su rueda. Pantani lideraba la carrera. El corredor italiano atacó desde el principio de la subida. Indurain no quería ninguna sorpresa en el Tour y se fue directamente a por el italiano. Solo Leblanc le aguantó el ritmo. La diferencia se iba recortando paulatinamente. Por delante Pantani, tras él Indurain y Leblanc. Trabajar en común con Indurain, que estaba haciendo un gran esfuerzo por reducir diferencias con el italiano. La ventaja bajó de los 22 segundos a prácticamente 10. Leblanc estaba haciendo un gran trabajo también para Miguel Indurain. Poco más de 2 kilómetros para la línea de meta, Pantani llevaba a sus rivales pegados a sus talones. Para ganar la etapa, Pantani lo tendría que hacer al sprint. Pantani veía perfectamente quién se le estaba acercando, el maillot amarillo de Indurain. Iba a aprovechar la ocasión. Fue el momento propicio para su ataque. Miguel Indurain volvió a la carga mientras Pantani intentaba pegarse a su rueda. Contactar con Luke Leblanc. Pantani perdió algunos metros. El sprint final se acercaba y Pantani estaba totalmente descolgado. El pequeño escalador italiano se hallaba ahora muy lejos de Miguel Indurain y de Luke Leblanc. Indurain sabía que podía dar un golpe de mano en esta etapa del Tour. Que es un gran campeón. A 1 kilómetro para la meta, Indurain marcaba el ritmo y Leblanc le seguía de cerca.
íbamos al sprint y Leblanc todavía tenía fuerzas para seguir a Indurain. Indurain había hecho un gran esfuerzo en la escalada para sacar tiempo a sus rivales. Seguramente lo pagaría en línea de meta. Con la victoria, segunda para los franceses en dos días en medio de la niebla. Leblanc acabó con dos segundos de ventaja sobre Indurain. Pantani a 18. Rominger perdió más de dos minutos en esta etapa. En la general, Rominger estaba a 4 minutos y 47 segundos del líder, Miguel Indurain. Después del día de descanso, afrontamos las grandes montañas, el puerto de Pesverde. El primer ataque lo protagonizaba Pedro Torres. El grupo perseguidor estaba liderado por Thierry Magee y Richard Virenque, ambos en segundo lugar. Estaba Miguel Indurain. Virenque parecía mucho más fuerte al pasar por el puerto de Aspen. La diferencia con respecto al grupo del maillot amarillo era de algo más de 5 minutos. Marco Pantani iba a ser de nuevo protagonista. Se había escapado del pelotón y buscaba el grupo de cabeza. Laudelino Cubino se lanzaba a la caza de Richard Virenque en la subida al puerto del Tourmalet. Estábamos en mitad de la subida. Virenque intentaba desesperadamente llegar a la cima. Luego había un prolongado descenso desde el Tourmalet hasta el comienzo de la ascensión hasta la meta. La ventaja de Virenque era de 8 minutos y 34 segundos de cara a la clasificación de la montaña. Nos dirigíamos a la meta de Luz Ardidán. Los hombres de Banesto intentaban recuperar posiciones en la carrera. Virenque estaba a 3 kilómetros de la cima. Iba a ser el primer francés que ganase en Luz Ardidén, aunque todavía estaba lejos de la meta. Los corredores continuaban el ascenso. Quedaba un grupo con Indurain y Leblanc, junto a Rodríguez y Polnikov. Quedaban pocas curvas para llegar. Virenque se veía campeón. Miguel Indurain mantendría su ventaja. Su liderato no se vería afectado. Tras la última curva aparecía Richard Virenque. Pantani intentaba un ataque heroico. El pequeño italiano se había destacado de todos y se estaba consolidando en la subida. Iba a quedar en segundo lugar a 4 minutos y medio. Pelliccioli se haría con la tercera plaza. Esta iba a ser la batalla por el quinto puesto. Indurain en cabeza con Polnikov y Leblanc. Polnikov ganaría el sprint seguido por Indurain y Luc Leblanc.
Rominger había perdido tiempo, pero conservaba la segunda plaza. Comenzó la decimotercera etapa con los corredores preparados para la salida en Bagnères. La carrera se alejaba de los Pirineos en dirección a Albi. Una vez en llano se produjo una escapada. Alguno de ellos podía tener alguna opción de aguantar hasta el final. Sorprendentemente, Tony Rominger se acercó al arcén derecho de la carretera. Iba a retirarse del Tour. El segundo en la general y el mayor enemigo en los últimos años de Indurain había sufrido demasiado en los Pirineos. Fue una gran sorpresa. Los corredores no conocerían la noticia hasta que llegasen a meta. Denris abrió un hueco de 53 segundos sobre el pelotón, pero el grupo se iba acercando muy rápidamente en estos últimos kilómetros camino a Albi. Finalmente Rhys consiguió la victoria en esta decimotercera etapa. Nadie iba a poder detenerle. Había ganado la etapa. Por detrás de nuevo la batalla de los sprinters con Abdullaparov, Esborada y Martinello. Esta vez venció Esborada. El maillot amarillo continuaba firme sobre el cuerpo de este hombre, que además había deshecho del segundo clasificado de la general. La carrera continuaba por rutas llanas, ya sin Tony Rominger. Raul Sorensen y Massimo Girotto encabezaban una escapada de cinco corredores. Stephens intentaba irse del grupo. Sorensen salía tras él. Intentaban romper la carrera a medida que se acercaban a Montpellier. El pelotón estaba todavía a 6 minutos y medio de diferencia. Sorensen atacaba a Stephens. Le iba a alcanzar. Sorensen conseguía la victoria de etapa. Lance Armstrong decidió no tomar la salida en la siguiente etapa, la decimoquinta entre Montpellier y Carpentras. Los corredores entraron en la Provenza. La meta en Carpentras se encontraba después de una fuerte escalada al Mont Ventoux. Y a medida que los corredores se aproximaban, aumentaba la ventaja del hombre más alto del Tour, Poli. El espigado corredor llegó a la cima. Era extraño que un corredor tan alto siguiera en cabeza en una etapa de montaña del Tour de Francia, y más después de una escapada tan larga. De nuevo Marco Pantani, con varias heridas en el muslo derecho tras su caída en las primeras pendientes de la etapa. Indurain fue a la caza. No fue una ascensión muy dura para el pelotón. Se limitaron a mantener el ritmo mientras Indurain, el hombre fuerte una vez más del Tour, se había ido destacando. Pantani también se había revelado como uno de los hombres fuertes. Estaba repitiendo su final del Giro d'Italia. Pasó a 4 minutos y medio el Mont Ventoux. Por detrás, el rey de la montaña, Richard Virenque. A Poli le comunicaron una buena noticia. Todavía llevaba una amplia ventaja. Los corredores se habían agrupado y habían alcanzado a Pantani. A Poli solo le quedaba 1 kilómetro. Iba a ser la mejor noticia de su carrera. A lo grande, 6 horas y 32 minutos. Estuvo 60 kilómetros comandando la carrera. Para el segundo puesto, Eli entraba por la derecha de la carretera. Conti intentaba alcanzarlo, aunque finalmente fue Eli el que consiguió la segunda plaza. Lino fue tercero y Conti cuarto. Richard Virenque ocupó la 5ª posición a 4 minutos de Poli. 16ª etapa, de Valréas a Alpe d'Huez. La línea de meta se encontraba a 1.860 metros. La montaña, ¿no? La montaña Alpe d'Huez, Val Thorens, Cluj, son etapas, 3 etapas de Alpes muy duras, y hace el calor de ahora, hace etapas muy duras, muy difíciles, y ahora hay que ver las fuerzas como lo peor de esta última semana.
La distancia de la etapa era de 227 kilómetros y medio y los ataques comenzaban desde la salida. Thierry Magny dirigía ese primer ataque. El grupo de Indurain estaba a 9 minutos y 10 segundos. Conti iniciaba la escapada de ese grupo. Gerard Rie iba marcando el ritmo a Miguel Indurain. Conti estaba a 10 kilómetros de la llegada. Pantani lo intentaba de nuevo. Se había escapado del pelotón y mantenía un fuerte ritmo. Virenque parecía no temer a nadie. Tenía el maillot del rey de la montaña e iba por Pantani. Pantani continuaba y estaba dando alcance uno por uno a los corredores escapados. Indurain parecía haber encontrado su ritmo. Conti conseguía su primera victoria. La lucha se mantenía por el tercer puesto. Indurain iba alcanzando a algunos corredores que llevaba por delante. Este era el sprint. Se iba a imponer Udo Bols. Pantani se acercaba a la meta. Virenque aparecía poco después. Indurain había cedido algunos segundos ante Virenque, que quedaba a 7 minutos y 21 segundos. Leblanc seguía tercero. Las montañas continuaban hasta llegar a Val Thorens, a 2.275 metros. A los 22 kilómetros hubo un accidente en el que se vio envuelto Marco Pantani. Estaba ligeramente herido. Se dirigían hacia la segunda subida del día, el puerto de la Madeleine. Dos corredores estaban rodando muy bien, Vladimir Kulnikov y Richard Virenque, que perseguía a todos. Por delante, Urmov, Riis y Cacaíto Rodríguez. Urmov tiraba del grupo. Virenque luchaba por el cuarto puesto. Pero Indurain, en la cima, no le permitió alejarse. Demostró una vez más controlar la carrera a la perfección. En el descenso de la Madeleine hubo un nuevo ataque, otra vez Pantani. El italiano seguía siendo protagonista en el Tour de Francia. Los corredores que iban en cabeza estaban a 4 kilómetros de la meta. Mop y Cacaíto Rodríguez iban juntos. Riis quedó rezagado. Había 35 segundos de diferencia entre Marco Pantani y el grupo de Miguel Indurain. Ugrumov y Rodríguez se aproximaban a meta. Cacaíto Rodríguez no había contribuido demasiado a la escapada. Siempre fue a rueda de Ugrumov. En el sprint, Ugrumov se quedó y perdió la etapa. Pantani fue tercero a 1 minuto y 7 segundos. Indurain con Thule y Richard Virenque luchaba por el cuarto puesto. Era el último sprint en la montaña. Indurain seguía firme en el liderato. Se presentaba otro agradable día en los Alpes. Nos acercábamos a la base del puerto de Sesses. Ugrumov lo intentaba de nuevo. Richard Virenque comandaba al resto del grupo en el que se encontraba Miguel Indurain. Este era el último obstáculo para Ugrumov. Ugrumov había sacado una ventaja de 3 minutos y 30 segundos.
Indurain cruzaba la línea con Firenque, Pantani, Leblanc, Conti y Lino. Llegaba un espeluznante descenso. Urumov estaba a 8 minutos de arrebatarle el maillot amarillo a Indurain. Algunos corredores asumían el riesgo de bajar muy rápido. Otros como Pantani quedaban algo rezagados. Atacaba junto a Indurain. Querían sujetar a Grumov. Pantani parecía estar buscando a alguien que le ayudase para alcanzar los dos que iban por delante. Luc Leblanc tenía algunos problemas con el sillín. Entrábamos en los últimos 10 kilómetros. Ugrumov parecía lanzado. Había sido segundo el día anterior y todavía le quedaban fuerzas. Nos dirigíamos hacia Cluj e íbamos a vivir una gran llegada. Ugrumov se acercaba a la meta. Ugrumov llegaba primero tras el segundo puesto del día anterior. Iba a haber un sprint por el segundo puesto entre Firenque, que parecía no querer arrojar la toalla ese año, y Miguel Indurain, que había controlado perfectamente la carrera en los Alpes. Lo formaban Escardín, Pantani y Roberto Conti. Virenque invitaba a Indurain a que le adelantase. Indurain llegaba a la meta a 2 minutos y medio de Grumov. La cabeza de la clasificación iba a quedar algo más apretada. Nueva etapa, cronoescalada con dos cumbres, una en Les Jets y la otra en Aboriat, con la línea de meta a 1.850 metros de altura. Esta es la salida de la contrarreloj. Partían los mejores en las últimas posiciones, en sentido inverso a su clasificación. Leblanc, y tras él, Pantani, Ugrumov, Virenque e Indurain. La ruta se complicaba mucho aunque el comienzo era llano. Miguel Indurain salía lógicamente en último lugar. Salir con el maillot amarillo era algo que le resultaba familiar.
Tenía una ventaja de 7 minutos y 22 segundos sobre el segundo clasificado, Richard Virenque. Virenque intentaría mantenerse alejado de Indurain y hacer una buena carrera para llegar a París y subir al podio. Era la última oportunidad para todos. Este es el hombre que revolucionó el Tour en las últimas etapas, Pior Grumov. Ahora quería lograr el mejor tiempo, que hasta el momento era de Pantani, 41 minutos y 13 segundos en el kilómetro 24, en Les Jets. Ugrumov llevaba 39 minutos y 54 segundos. Superaría los 40 minutos, pero mejoraba el tiempo de Pantani. Ugrumov se dirigía hacia la próxima escalada, a Boreal. Richard Virenque, su tiempo estaba muy por encima del mejor hasta el momento, que era el de Ugrumov. Había perdido más de 2 minutos y parecía que Virenque podía perder la segunda plaza en la general. Las cosas no le iban demasiado bien. Pantani subiendo la cima. El tiempo había empeorado en el ascenso a Boreal. Realizando un gran tiempo. De hecho, iba a ser una sorpresa y Ugrumov rompería el pronóstico con una gran carrera. Luc Leblanc tuvo una buena actuación y mejoró el tiempo de Charlie Mottet. Por detrás llegaba Pantani, 1 hora 24 minutos y 37 segundos. Leblanc pasaba al segundo lugar. Pantani era ahora primero. Quedaban por llegar los tres mejores. El tiempo de Pior Grumov fue sensacional. 1 hora 22 minutos y 59 segundos. Iba a ser difícil que el propio Miguel Indurain rebajara ese crono. Virenque estaba en una situación desesperada y, de acuerdo con las referencias parciales, Indurain también perdía tiempo. Indurain acertó haciendo el mayor esfuerzo al comienzo del Tour, porque no había corrido aquí todo lo bien que se podía esperar. Virenque no había sido alcanzado por Indurain, pero había perdido 6 minutos con respecto a Ugrumov, 6 minutos y 4 segundos. Ocupaba la posición 17ª. Había perdido el segundo puesto de la general. A continuación llegaba Miguel Indurain con mucho mejor tiempo que Virenque, pero sorprendentemente Indurain acabó en tercera posición. Pantani fue segundo tras Ugrumov, Indurain tercero y Luc Leblanc cuarto. En la general, Virenque cayó desde el segundo puesto hasta el quinto. Ugrumov era segundo a 5 minutos y 39 segundos de Indurain. La 20ª etapa significaba la despedida de la parte del Tour que cruza los Alpes. No, depende cómo acabó el Tour de Francia, si acabó fatigado o con problemas de salud o cualquier cosa. Si acabó bien, preparamos el récord de la hora y, después de intentarlo, la preparación sería para el Campeonato del Mundo de contrarreloj. Si no hago o se acabó el Tour mal, sigo la preparación de 2 años para el Campeonato del Mundo y vuelta a Cataluña en clásicas, una temporada o cualquier otra cosa. Quedaban 4 kilómetros para la meta. Había sido un día de ataques y contraataques. Los aficionados iban a presenciar un enfrentamiento entre los sprinters. Todos iban juntos a 3 kilómetros de la meta. Jesper Skibi fue el primero en intentar una escapada. Pero los equipos querían controlar esa etapa para sus sprinters y salían en persecución. Ekimov protagonizó el segundo intento. La
La última vez que lo intentó fue alcanzado cuando faltaban 250 metros para la meta. Ekimov era absorbido. El equipo GBMG parecía estar preparando algo, quizá para John Musiu. El equipo Motorola estaba haciendo un tour discreto desde que Yates lideró la carrera una jornada. Steve Swartz intentaba mantener su ventaja. Faltaba un kilómetro para la meta, pero todavía había corredores que intentaban salir antes de que los sprinters comenzasen el ataque. Mario Chiesa se lanzaba hacia la meta. No había rastro de Abdullaparó. Todos intentaban mezclarse con los mejores. Esboraba intentaba el ataque final, pero Abdullaparov aparecía de la nada y vencía sobre la línea. Volvía a ganar sobre la línea de meta. Martinello era el corredor que iba en segundo lugar, pero no alcanzaba la velocidad de Abdullaparov. En la clasificación general no hubo cambios. Última etapa con llegada a los Campos Elíseos, en pleno corazón de París. Miguel Indurain iba a conseguir su cuarto Tour de Francia consecutivo. No debía tener ningún problema en el último día. En la salida, en Euro Disney, los tres maillots del Tour. A la izquierda, Abdullaparov con el maillot verde. En el centro, Miguel Indurain. Y a la derecha, el rey de la montaña, Richard Virenque. Fue una bonita etapa. En los Campos Elíseos difícilmente fructifica algún ataque. Sin embargo, este parecía que podía tener éxito. Frankie Andrew, del Motorola, lo dirigía. Signer tomó la delantera. También iban en la escapada Hamburger, Miller y Kasputis. Se produjo en las calles que rodean los Campos Elíseos. El pelotón principal estaba a 47 segundos. Esta vez el equipo Banesto no estaba interesado en la fuga. Atravesaban las Tullerías en dirección a la Plaza de la Concordia. Eran los últimos metros del Tour de 1994. Había sido una carrera con muchas bajas. 117 de los 189 corredores llegaron a París. Frankie Andrew atacó. Cruzaron la Plaza de la Concordia y por detrás le seguía Signer. A la salida de la curva, Frankie Andrew se desvanecía. Era una recta enormemente larga. Signer cogía la rueda de Frankie Andrew y en un último golpe se iba a ir hacia la meta final. Eddie Signer ganó la etapa después de haber hecho un gran tour. Andrew entró segundo, Hamburger tercero. Abdullaparov no necesitó del sprint para conseguir la sexta plaza. Miguel Indurain, por cuarto año consecutivo, conseguía el Tour de Francia. Segundo era Pierre Ugrumov y tercero Marco Pantani. Thank you.